Hay varios economistas estos en los últimos días que han asegurado que lo peor de la crisis económica española ya pasó y que las expectativas de crecimiento para su país son superiores al 3% anual, por lo menos en los próximos 4 años. El mercado laboral aparentemente está repuntando, sobre todo en sectores de tecnología y de consultoría. Y lo que también ha mejorado un poco es la actitud, el sentir de los españoles, de los cuales 7 de 10 creen que la situación ha mejorado. Hay campanas de éxito en la economía irlandesa y la española en los periódicos del mundo. ¿Usted piensa que ya pasó lo peor para España? Sí, seguramente ha pasado lo peor, pero venimos de muy abajo y por lo tanto, aunque haya cifras de crecimiento bastante, en apariencia, esplendorosas, si vienes de menos 10 y subes 3, bueno, sigues estando en menos 7. No son estas las cifras exactas, pero para decirlo gráficamente. El problema ahora en España es que las cifras económicas son en estos momentos un arma política, porque ahí habrá elecciones, seguramente en otoño, y por lo tanto cada uno interpreta estas cifras y las utiliza como arma arrojadiza política. Entonces el gobierno, obviamente y comprensiblemente, las exhibe y las como uno de los activos y logros de cara a estas elecciones. Un gobierno muy impopular, plagado de casos de corrupción, acechado por nuevos partidos, pues bueno, exhibe estas cifras como un activo. La oposición, es decir, el resto de partidos, bueno, señala algo que también es verdad, es lo que decía, que es, bueno, hay cifras buenas, macroeconómicas, pero hay muchas personas todavía que sufren por la crisis. Las cifras de paro, aunque han bajado, son elevadísimas, las desigualdades han aumentado, y yo recordaba viendo estas cifras que, bien, sí, España ha salido de lo peor, pero es que Estados Unidos salió de la recesión en el 2009 y todavía sigue hablándose y cuestionándose la situación de la economía. Es decir, ya han pasado ya 6 años y todavía hay muchas voces en Estados Unidos y voces acreditadas que dicen que aunque la recesión pasó hace más de media década, la crisis para muchos norteamericanos no ha pasado, y en España pasará lo mismo. Para muchas personas el post-crisis, digamos, la resaca de la crisis puede ser tan dura como la crisis, y en esta situación estamos en España, repito, en el ambiente electoral que ofusca y opaca el análisis frío de las cifras, ¿no? Usted acaba de llegar de España. ¿Usted siente en la calle algo más de optimismo? Es difícil valorarlo, porque es que depende mucho del lugar, ¿no?, donde uno se mueva. Y es cierto que yo creo que sí, hay parte de verdad en estas cifras de encuestadores que dicen que hay más optimismo. También hay que decir, y casi vuelvo al argumento de antes, hay un enfado, una insatisfacción, para decirlo vulgarmente, como se dice en España, un cabreo con el sistema extendido, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? Y esto ocurrió en Estados Unidos también, ¿no? El Tea Party, el movimiento este populista de protesta, emergió casi al final de la gran recesión, ¿no? Y en España, pero también en Europa, la post-crisis está apareciendo en la post-crisis una crisis política que tiene que ver con la crisis económica y con la resaca de la crisis económica. La crisis la emergencia de nuevos partidos que cuestionan el sistema del constitucional del 78, también la potencia del movimiento independentista en Cataluña. Todo este es el ambiente un poco que se vive en España, no es solo la economía lo que cuenta. Jaime, usted vivió muchos años en España. ¿Usted no cree que se agota un poco el debate de los partidos que tienen como bandera la protesta a la austeridad? Si de verdad, según las cifras, por lo menos la austeridad está funcionando. No, yo creo que todavía van a tener un margen interesante para seguir explotando, para sacar rédito a este ambiente de zozobra, de angustia del ciudadano, porque lo interesante del caso de España es que yo creo que comienzan a salir del túnel, comienzan a ver la luz al final del túnel. El problema es, específicamente, sobre todo en el caso de los jóvenes, qué van a ver, o cuando llegan al final del túnel, con qué se van a encontrar. Y los jóvenes se hacen la siguiente pregunta: si yo voy a salir del túnel y me van a seguir pagando salarios que no superan las 800 euros, ¿para qué quiero salir del túnel? O sea, ¿de qué nos ha servido pasar por esta crisis tan brutal?
¿Por qué? Porque se ha destruido mucho tejido empresarial, porque generar empleos cuesta muchísimo trabajo en España. El único sector que se salva y que sigue siendo, digamos, el gran pozo de ese de donde salen ahí siempre recursos es el turístico, ¿no? España siempre va a ser este oasis para el resto de Europa, van a seguir viajando mucha gente y el turismo por eso es tan, tan seguro. Pero más allá de este sector, lo cierto es que está costando muchísimo trabajo a muchos empresarios pequeños y medianos levantar cabeza. Por eso yo creo que esta desesperanza que está ahí en el ambiente va a seguir siendo explotada por fuerzas políticas. Por esto, este índice de desencanto y desafección con las fuerzas políticas, por eso el fenómeno de Podemos o Ciudadanos va a seguir jalando a muchos electores y por eso la utilización como arma arrojadiza de estos índices de empleo o crecimiento que se van a seguir arrojando en el curso de los próximos meses. Juan Carlos Hidalgo. Sí, ahí la gran estadística es el 22% de paro que todavía hay, ¿verdad? Uno, la economía podrá crecer un 3%, etcétera, pero si usted tiene más de una quinta parte de la población desempleada, ahí tenés un gran problema económico y un gran problema político. Económico, porque ya estamos hablando entonces de desempleo de largo plazo. Sabemos que el desempleo de largo plazo es nefasto, puesto que atrofia las habilidades de los trabajadores, les hace más difícil a las personas luego eventualmente conseguir un empleo ya cuando los empleos se están generando. Y generas entonces, tenés una generación básicamente de desempleados a futuro que va a representar una carga para sus familias y una carga para el Estado. Y la crisis política, que efectivamente que esta gente que está sumamente descontenta y que va a votar en las próximas elecciones y no sabemos cómo va a votar o ya tenemos una idea más o menos de cómo puede votar. Un dato interesante que vi es que la mayoría de los españoles, el 60% no le achaca el crédito de este repunte económico al Partido Popular, lo cual es un gran problema, porque entonces el fracaso de lo que se llaman las políticas de austeridad entendidas como el gran desempleo que se ha generado, sí se le achaca al Partido Popular, pero por otro lado, cuando empiezan a haber ciertas flores en que empiezan a germinar, se dice, no, esto es de por sí todas las economías europeas están creciendo, esto no tiene nada que ver con las políticas del gobierno Rajoy. Así que yo creo que no veo cómo va a ser el presidente Rajoy para permanecer en el poder luego de las elecciones, puesto que el apoyo popular que tiene hacia sus políticas y su gobierno es muy bajo.